tarde. Hay que ir a la escuela, ándale. No. Ya empiezan los estiramientos. No. Ándale, estírate ya. ¿Qué estás haciendo? Me estoy estirando. Del cuerpo, ándale. No, no quiero estirarme. No quiero ir a la escuela. Está haciendo mucho frío, papá. Ándale, ya. No, no quiero ir nunca jamás para siempre. Oye, hermano, ven. ¿Qué pasó? Eres adoptado. Eso significa que por lo menos yo sí fui planeado. Es cierto. Adiós, accidente. No puede ser posible. ¡No puede ser posible! ¿Cómo que ya tienen novia? Si hace apenas un año y medio que cortamos. ¡Qué sinvergüenza! Ni siquiera me guardó el luto este. Me bloqueó. ¿Qué? Bueno, Natasha, amiga, oye, necesito que me hagas un favor. ¿Me puedes ayudar a investigar a la tipa? A ver qué hace, a qué se dedica, no sé. ¿Sí puedes o no? ¡Claro! ¡Claro que sí te voy a ayudar! ¡Claro! Este es un trabajo para Natasha, detective privada. La encontré. Imprimir. Amiga, ya llegué. Lo tengo todo. Amiga, antes que nada, dime nada más algo. ¿Es más flaca que yo? ¡No, amiga! No, es más flaca que tú. ¡Ay, gracias! ¡Papi! ¡Papi, ya terminé! ¡Es el papá! Me siento como una mujer de 15 años. Ay, mami, pues te sientas. Porque cuando te levantas se te notan los 89,000 años que tienes. ¡Espera! ¡Que si yo te agarro a ti! Estoy jugando, mami. ¡Pégame! O sea, ¡pégale! ¡Pégale! ¿Te vas a dejar que te diga eso? Uy, no, yo ya le hubiera pegado, ma. ¡Pégale! Tú cállate, porque también te va a tocar a ti. Ven para acá. Ya, mami, ya. Ya, de verdad, ya no te voy a decir nada. Ven para acá. ¡Ah! ¿Underwater? Yeah. Bueno, niños, ha llegado el momento de salir a recreo. Recuerden compartir con sus compañeritos. Sí. Oye, Lalito. ¿Dónde, prima? ¿Y tú qué trajiste de lonche? Me tienen un plátano. Yo traje una torta de pavo con jamón y traje un fobito de piña que me dio mi mamá. Y también traje una galleta de chocolate. Y traje un poquito de crema de maní porque se me antoja ponerle a las galletas. Y de postre, adivina qué. Chocolates. Y pues también traje un aguacatito por si me quedo con hambre. ¿Recuerdas? Oh, sí.
Oh, por favor, espera. Oh, por favor, ten piedad. Papi, tengo una idea. Si te cuento un chiste, si te cuento un chiste y te lías, ya no me llevas a la escuela. Ok. ¿Cuál es la montaña más limpia del mundo? La montaña más limpia... No sé. El volcán. ¿Por qué? Porque primero echa ceniza y luego lava. ¡Te leíste, papá! ¡Te leíste! Está bonito. Pero todos nos tenemos que ir a la escuela, ¿ok? ¡Ay, no! ¡Tú me dijiste que... ¡Ah! ¡No quiero ir a la escuela! Te los voy a decir para que tú me digas si están bien. Ok, a ver. Ok, aquí va el primero. Me miro al espejo y yo mismo me sonrío, porque no hay nadie más hermoso y perfecto que este niño. Oh, está muy bonito. Aquí va el otro, ¿eh? Ok. Qué hermosos ojos tienes, redondos como el sol. Se parecen a los celos que me puso el profesor. ¿A los qué? ¿A los ceros? ¿Cómo que te puso ceros? ¡Ay! ¿Por qué? ¡Ay! ¡No! ¡Ven para acá! ¡No! ¡No soy cierto, papá! ¡No soy cierto! Yo me escondí de mi papi. Si te gustó mi poema, dale un corazón a mi video, porque está hermoso y perfecto. Si no le ando dando un corazón a mi video, es porque está bien feo. O sea... ¿Ahorita en la casa de frijoles? No.
Siempre comemos frijoles y siempre me ando peloleando por toda la casa. Yo no quiero frijoles, papá. Amor, estoy embarazada. ¿Qué? ¡Ah! Es una broma. Ahí hay una cámara y ahí hay otra. ¿Pero cómo puedes bromear con eso? ¿Sabes qué? ¡Terminamos! ¿Qué? ¡No, pero espera! ¡Ah, es una broma! Yo ya sabía que tú me harías una broma. Hay cámaras allá y allá. ¡Amor, pero no! ¡Ay! ¡Me está dando un ataque al corazón! ¡Llama al 911! ¡No, amor! ¿Estás bien? ¡Ah, es una broma! Yo ya sabía que tú sabías que yo te iba a hacer una broma. ¡Pero te estaba dando un ataque al corazón! ¡Amor! ¡No, no, no! ¿Qué te pasa? ¡Ah, es una broma! Yo ya sabía que tú sabías que yo sabía que tú me harías una broma. ¡Ay, eres un idiota! ¡De verdad! ¡Ay, amor! ¡Ya no voy a caer! ¡Sí, sí! ¡Te estás ahogando! ¡Uy, guau! ¡Oh, guau! ¡Sí estás comprometida con tu papel! ¡Ay, sí! ¡Mira, mira! ¡Eres buena actriz, eh! ¡Ah, ya se cayó! ¡Oh, sí! ¡De verdad te encanta hacerte la muerta! Amor.